Gloria al Señor, hermano, que el Señor te bendiga. Estoy muy agradecida con el Señor porque me ha permitido ser yo quien pueda entrar a tu casa, ser yo quien pueda entrar a tu corazón y poderte hablar acerca de este tema, que es acerca de cómo saber que el sueño que estoy teniendo es de Dios o del diablo. Eh, verdaderamente los sueños, hermanos, eh, pueden ser a veces consecuencias de tus, de tus emociones. Eso sin duda. O pueden ser consecuencias de, de, de las circunstancias que estás pasando y por eso estás soñando es las, eh, tales cosas. Y, pero como te decía en un mensaje anterior, cuando un mensaje es de Dios, eh, eso trae una convicción que tú sabes que es de Dios. No hay duda de que el mensaje viene de Dios. Pero cuando es algo eh, de alguna circunstancia que estás viviendo, también te puedes dar cuenta de que el mensaje no es nada espiritual. Entonces, eh, ¿Por qué he decidido volver a hacer este, mismo, este video con el mismo tema? Porque la verdad que es un tema muy amplio, hermanos, que verdaderamente es un tema que amerita que hablemos de él, porque me puedo dar cuenta que muchas personas tienen sueños, me puedo dar cuenta que muchas personas eh, las visitan brujos a través de sueños y, y a veces solamente se preguntan el porqué de las cosas, el porqué de esos sueños. Y no se dan cuenta que están siendo atacados, que están siendo eh, oprimidos a través de los sueños. Y como ignoran esta situación, no son capaces de pelear espiritualmente. Yo quiero decirte algo. Estos sueños, eh, los sueños espirituales son una arma de guerra espiritual. ¿Por qué? Porque los sueños sirven, como decía en el video anterior, que son como tus ojos espirituales, que te permiten ver que hay en tu vida espiritual. Y de hecho yo siempre le pregunto al Señor, muéstrame a través de sueños cómo está mi circunstancia. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos hacia dónde pelear, ni cómo pelear, ni cuándo pelear, ni cómo. O sea, estamos confundidos y no entendemos cómo empezar a pelear. Entonces el Señor te muestra cuáles son esas áreas que tú tienes que empezar a pelear. De hecho yo te contaba de que, o en algunos videos yo he contado, las experiencias cuando a mí se me han mostrado demonios. De hecho, a mí se me mostró el demonio de contienda, ese espíritu de contienda. Yo lo pude ver. Aquí hay un video donde yo hablo acerca de ese espíritu y cómo lo vi, cómo supe esa información a través de un sueño. Entonces, los sueños traen, hermano, un mensaje. A veces traen un mensaje de consuelo, como les decía en el video anterior. Yo tuve un sueño hace poco donde, hermano, yo... Es, eh, miré a un varón que me traía un mensaje y me decía, pareciera que están solos, pero no lo están. Así me dijo, el Señor está con ustedes, me dijo esa palabra. También tuve otro sueño cuando otra persona entró a mi tienda y también me trajo un mensaje, estaba mi esposo y yo en la tienda atendiendo, haciendo lo que cotidianamente hacemos. Y hubo una persona que de manera sorpresiva entró, abrió la puerta y me dijo, Dios tiene grandes propósitos para ustedes dos. Y así nomás se salió. A la misma vez, en ese sueño se transformó de algo oscuro y pude ver un demonio que estaba allí escondido. Pude ver un demonio que estaba allí escondido. Y recuerdo que yo en el sueño yo le decía, ya te vi. Y empezaba yo a orar por esa persona, por ese, esa silueta oscura que miraba, porque lo miraba como una sombra nada más. Y le pregunté, ¿Cómo te llamas? Y me dijo, legiones. Entonces, hermanos, a través de sueños nosotros nos damos cuenta contra quién nosotros estamos peleando. Y es, es maravilloso los sueños, hermanos, porque el Señor tiene su propósito para mostrarnos los sueños. También te voy a decir algo, no te aflijas, no te aflijas cuando eh, no sepas la interpretación de tus sueños, cuando no te aflijas. Cuando alguien no te entiende, no te aflijas cuando tú le cuentas a alguien y no te cree, ¿ok? No, no te aflijas. Es más, aprende, aprende a quién contarle los sueños, aprende qué vas a hacer con ese mensaje, aprende dar el mensaje cuando es para alguien más, porque como te decía en el video anterior, a veces los mensajes son para nosotros pero a veces son para otras personas. Entonces creo que es importante aprender a madurar sobre estos sueños. Quiero leerte la palabra del Señor otra vez en Job 33, 14. Esto lo leo porque eh, hay personas nuevas aquí y dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios para el hombre, pero el hombre no entiende por sueño en visiones nocturnas. Cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y le señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón de la soberbia. Leo este pasaje bíblico porque me habla acerca de, me confirma de que Dios habla a través de los sueños. Quiero contarte que eh, el Señor eh, te. Te confirma acerca de decisiones. En una ocasión yo recuerdo que entré a una iglesia, le pedí al señor si esa era la iglesia donde yo tenía que estar y como yo me sentí automáticamente bien ahí, pues yo asumí de que de que esa era la iglesia que Dios quería. Pero hoy hermanos hoy en día me doy cuenta que no era la iglesia donde Dios quería. ¿Sabe por qué? Porque cuando recientemente yo llegué a esa iglesia el señor en la misma semana me mostró a todos los hermanos, aparecieron en el sueño. Y yo los miré en una playa, aquello parecía carnaval en aquella playa, y todos, literalmente todos, todos los miembros estaban en una silla, en una acostados en la playa y arropados con una sábana azul, azul rey. Lo extraño es que también los líderes, yo los miraba aparte, era como una pequeña cabaña. Y yo los miraba que estaban todos en una cama, estaban como en otra posición. Ellos estaban como más acomodados en eh, una, una cabaña, estaban ya en una cama, pero estaban dormidos. Y el pastor se levantó a apagar la luz para seguir durmiendo. En ese momento yo no quise creer de que el sueño tenía un significado. Pero ahora que me doy cuenta y pasaron los años y puedo mirar con, con los ojos con más claridad me doy cuenta que el mensaje fue más que claro y que yo no quise darme cuenta y a veces eso nos pasa hermano que el señor nos está hablando a través de sueños y no queremos entender a veces el señor nos está dando un, un parámetro nos está dando eh, eh, recomendaciones nos está diciendo qué camino tomar nos está diciendo qué decisiones tomar y cuáles no hermanos y verdaderamente hermanos eh, es triste que a veces nosotros no entendamos que Dios lo que quiere es lo mejor para nosotros, aunque duela. Y hermanos, Satanás también se mete en los sueños. Y eso es lo que quiero también hoy hablar. Satanás se mete en tus sueños. Satanás se mete en los sueños de tu familia. Satanás viene por las noches y viene a oprimirte. En ocasiones tú puedes sentir como tu pecho... Como tu cuerpo se paraliza, como tú quieres hablar, abrir la boca y no puedes hablar, como tú quieres reprender y no, no puedes reprender. Recuerdo que yo, con claridad, cuando a mi mamá la detectaron con cáncer, antes de eso, yo ya lo he contado aquí, como un demonio o brujo, puedo decir un brujo, porque cayó del techo hacia el piso, mientras yo grababa las 3 de la mañana en mi sala, yo pude escuchar la puerta como se si abrió. Y pude escuchar cómo un hombre habló, una voz del cuarto de mi mamá salió y me dijo, ahora sí, yo estaba despierta, no tenía ningún sueño, pero mi mamá sí estaba teniendo un sueño cuando yo estaba escuchando todo, cuando yo estaba viviendo lo que estaba viviendo. Mi mamá me contó después de que ella en el sueño miraba como un gato negro la visitó y se le tiró encima, era un gato muy fuerte, dice y la quería y la tenía agarrada del cuello y a veces eso es lo que pasa después de allí es donde se le detectó el cáncer a mi mamá recuerdo que durante estuvimos en el proceso de cáncer de, de perdón de medicamentos de mi mamá de su tratamiento que aún continuamos con él bueno de hecho hoy fue su última radiación bendito sea el nombre del Señor entonces cuando estábamos en el proceso en el tratamiento de mi mamá de quimioterapias recuerdo hermanos que que, que siempre venía un gato a visitarle, pero ya el gato había cambiado de tamaño. El gato ya era un gato pequeño, ya era un cachorro. Que sí, mami, que venía a morderle las manos, las, los dedos, perdón, y ella lo tiraba para allá reprendiéndolo en el nombre de Jesús. A veces nosotros no entendemos esos, eso no sé, no los entendemos o no queremos entenderlos. Cuando mi mamá me dijo eso, inmediatamente yo me ponía a orar y a reprender y a echar fuera demonios, a romper con toda atadura y empezábamos a orar y a hacer guerra espiritual. Y la verdad que los sueños son una gran bendición, son un gran medio que el Señor nos ha dado para nosotros poder entender el lenguaje del Señor. Satanás, yo sé que a muchos de ustedes los ha visitado a través de, de sueños. Yo sé que tal vez los ha visitado brujos y ustedes los han visto en los sueños. Eh, es tremendo, hermanos. Pero a veces usted se preguntará, ¿pero por qué me pasa esto? Para que te pongas a orar, para que te pongas a reprender, para que te pongas a pelear. Y no solo a reprender, porque muchos reprenden hoy en día. Simplemente es para que te pongas a actuar y te ponga las armaduras de un hijo y de una hija de Dios. Yo no quiero pararme aquí simplemente de decirte palabras. Todo lo que te he contado es algo real. Y como quisiera con todo mi corazón, de que te pares en la brecha y tú puedas pelear la batalla. No tengas miedo. No tengas miedo. Tú no sabes cómo yo he sido atacada por pelear por otros. ¿Sabes? Toda esta semana, tal vez tú veas este mensaje hoy, 11 de noviembre, o mañana, 12 de noviembre. Pero toda esta semana, Satanás me ha mandado un dolor en mi pecho. Y yo sé que ha sido él. La semana pasada yo te conté en un video donde escuchaba como las voces, como tres, por tres noches, una voz diferente me gritaba mi nombre. Entonces, no tienes por qué temer a nada del, del mundo de las tinieblas, claro. Si tú, si tú sabes que estás en pecado y tú sabes que no estás bien delante del Señor, ni te atrevas a entrar en ese terreno, ni te atrevas a pelear. Simplemente si tú sabes que te estás soñando con ropa sucia, si tú sabes que estás soñando con algo sucio dentro de tu casa, solamente empieza entonces a limpiar tu casa, a limpiar tu templo. Pero no te atrevas a hacer guerra espiritual si tú eres consciente de que no está bien espiritualmente. ¿Sabes por qué? Porque ellos tienen poder. Y es un terreno peligroso y no podemos jugar con eso. Tú dirás, pero ¿por qué hermana usted siente lo que siente? Porque, no sé, Satanás envía dardos y, y Dios permite que nos pasen, pero eh, nos levantamos en el nombre de Jesús porque Él es quien nos da la victoria. Levántate, pelea y pon más atención a tus sueños. Pon más atención a tus sueños. ¿Qué es lo que estás soñando? ¿Qué es lo que están soñando tus hijos? ¿Qué es lo que están soñando tus hijos? Ten mucho cuidado con eso. ¿Qué están soñando tus hijos? Porque a veces también Satanás se está metiendo en la vida de tus hijos. En el nombre de Jesús. Eh, yo deseo que esto que te cuento sea de bendición. A veces el, eh, Dios Dios muestra los planes del enemigo a través de sueños. A mí, Satanás, eh, recuerdo cuando yo quedé coja por unos días por, por la, porque me aplicaron mala la raquia eh, al momento de hacerme la cesárea. Eh, mi, me afectaron mi nervio ciático. Entonces mi nervio ciático quedó, mi pierna quedó así. Yo caminaba cojeando. Entonces... Eh, yo recuerdo como el Señor, antes de entrar al quirófano, me mostró eh, a un varón levitando, eh, vestido de negro, y estaba con las manos aquí mirándome. Yo entendí que el Señor era espiritual, y yo recuerdo que le decía a mi esposo: Quiero ir a orar a mi casa antes de entrar al quirófano. Y mi esposo me decía: Es que ya no hay tiempo. Me dice, puedes orar en el hospital, hermanos, pero yo no pude orar en el hospital. Había una opresión horrible allí, hermanos. Y la verdad, ahora entiendo el por qué. Yo hasta el día de hoy, hermanos, estoy sufriendo con esos dolores en mi pierna. Pero yo a veces le digo a mi esposo, si tan siquiera me hubieras ayudado a orar por mí, y empecé yo a decirle, no, pero Dios sabe por qué, por qué permiten las cosas. Y, y, pero el, el punto aquí es que Dios muestra, antes de, de lo que le pasó a mi hijo, yo recuerdo que el Espíritu Santo, que Dios, perdón, me mostró un espíritu inmundo afuera de mi casa, peleando con mi esposo. Muchas cosas, hermanos, que yo tal vez no terminaría contándote los sueños que yo he vivido, pero te cuento unos que otros para que te des cuenta de que Dios habla, Dios habla a través de sueños y que empieces a creer a tus sueños. A muchas personas Dios les está hablando acerca de los últimos tiempos. A mí me habló acerca de este tiempo. Recuerdo que yo estaba dando el mensaje en, 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 en Facebook y el día siguiente acerca de, de que la tierra temblaría y el día siguiente tembló en Honduras. Y, y es maravilloso, no maravilloso porque se cumplen las cosas, sino es impresionante como Dios habla. Y yo lo único que quiero decirte es que te pongas en la brecha, que no tengas miedo y que no te preocupes. Tú eres el llamado a pelear la batalla por tu vida y por los tuyos y por las almas. Así que en el nombre poderoso de Jesús, deseo que sea de bendición. Quiero hablar porque el Espíritu de Dios me ha tocado mi corazón y deseo hablar sobre los olores espirituales que a veces nos damos cuenta que estamos oliendo cosas espirituales y el por qué. Y el por qué son experiencias que me han pasado y espero. Eh, 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 te bendiga este video y el próximo que estoy por preparar. Así que Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana. Les amo mucho en el amor de Cristo. Recuerda seguirme en la página de Facebook. Si tú quieres contactarme y mandarme algún mensaje, puedes buscarme en Adoradora Suani. Así se llama mi página de Facebook. Así que te puedo ver por ahí. Eh, ahí hacemos devocionales, ahí hacemos en vivos. Ahí hacemos intercesiones, ahí hacemos vigilias, ahí hacemos un poquito de todo y que Dios te bendiga. Y espero verlos por allá. En nombre de Jesús.